hermano Luis. Our, as our brother Luis said. Por la seguridad nacional. For national security. Pongámonos en comunión y vamos a orar. Let us be in communion and let us pray. Amante Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Gracias por este privilegio que tú nos concedes frente al City Hall. Padre, nos ponemos delante de ti, reconociendo y entendiendo que tú eres el Dios, Jehová Shammah, el Dios que está presente, Dios. El Dios que oye cada clamor de tus hijos, Dios. Y en esta hora, Padre, venemos delante del trono celestial, aclamando e implorando el favor tuyo sobre la policía, sobre los militares, sobre los bomberos, Señor amado, sobre todos los que están en el Departamento de la Seguridad en esta nación, Señor amado, en este estado, en este lugar de calle, Dios amado. Te pedimos por la familia de aquellas personas que han muerto en Irak, Señor. Te pedimos consuelo, te pedimos fuerza, Señor. Que tu gracia, que tu misericordia, que el favor tuyo esté sobre ellos, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos de manera especial por la policía de Camden, por el trabajo excelente que están haciendo. Pero te pedimos, Señor, de una manera especial, que tú los sigas tocando, que tú les sigas dando fuerza, que tú los cuides, que tú los guardes, Señor amado. Es nuestro clamor en esta hora, Señor. Interceder por ellos, Señor, por todos los militares, Señor. Padre, que tú toques a cada una de estas personas que no te conocen. Que vengan tiempo de refrigerio. Que vengan tiempo donde ellos reconozcan que tienen que depender únicamente de ti, Señor. Padre, que haya corazones rendidos, Señor. En los bomberos, Padre Santo, te pedimos por ellos, Señor. Que tu Padre ayude en cada incendio, Señor amado, a los bomberos, a su familia, Señor. De manera especial, de manera poderosa, Señor amado. Es nuestro clamor en este día, Señor. Reconociendo, Señor, que ellos hacen su trabajo, Señor amado. Pero que muchas veces, Señor, hay obstáculos en el camino. Hay situaciones que se presentan. Tal vez tengan problemas, Señor, económicos. Nosotros oramos por la finanza de ellos. Oramos por los familiares que están aquí. Sus familiares están lejos cumpliendo misiones, Señor. Oramos por ellos para que tu protección, Señor, sea genuina con cada uno de ellos. Padre, que el pan nunca le falte a la mesa. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. El pueblo dice... ¡Amén!